Federico, usted pertenece a una generación de actores emblemáticos del cine y del teatro argentino. Pienso en usted, pienso en el Negro Carela, pienso en Ulises Dumont y pienso en muchos más que realmente fueron parte y son parte de una filmografía por un lado y de un teatro nacional que ha sido muy valioso. El primer recuerdo, la primera imagen que yo tengo de Federico Lupi es Nuestro Fin de Semana, la pieza de Tito que marcó, digamos, un antes y un después junto a El Puente de Gorostiza, ¿no? Que fueron obras que dieron vuelta de alguna manera. Es decir, aquel primer teatro independiente que se había ido un poco, se había desmadrado del Teatro Nacional y se había ido a las corrientes europeas, vuelve a fortalecerse con textos como Nuestro Fin de Semana. Y bueno, y allí estaba también Juan Carlos Gené. Ahí empieza, no digo que empiece su carrera, supongo que sí, en Ramallo... Sí, está bien, fue una generación afortunada. Exacto. Porque esa especie de arranque del 60, sí, existía todavía una gran mística muy aleccionadora y muy, muy constructiva del teatro, sí, independiente, sí, del, sí, sentido de lo cultural. Exacto. Había una pertenencia al mundo de los deseos y de los sueños bastante intrincada, bastante fuerte. Y sobre todo había también un sentido, no es que se haya perdido después, pero en ese momento estaba amplificado, insisto, por el deseo místico de una cultura superior, que tenía que ver con un respeto profundo por la profesión. Sí. De toda esa generación de actores, Carela, Ulises, Halcón, que era un poquitín Halcón apenas también, un poco mayor, sí, estaban pasando por un momento la Argentina donde el teatro tenía una gran preeminencia cultural. Había algunos teatros independientes como La Máscara, sí, Nuevo Teatro, Fray Mocho, sí, que eran auténticos bastiones de, sí, lo mejor, sí, sí, que se podía esperar del teatro, de la formación de actores, y un sentido, insisto, social de lo culto. Sí, ¿no? Sí. De modo que teníamos también, en el caso particular mío, tuve la gran suerte de poder mezclarme, uh-huh, con gente, escuelas, directores, cursos, profesores. Claro. Sí, era la enorme valía, caso de Jerry Krila, Gandolfo, sí, en fin. Oscar Fessler, había. Era claro, Fessler mismo tenía en el mundo del teatro judío tenía una preeminencia tan, sí, grande, sí, que una parte importante de la tradición judía vivió gracias a gente como Fessler. Claro. Buenos teatros, sí, buenos actores, sí, buenas obras. Había un sentido de lo teatral muy mancomunado. Yo te diría que tenía casi una suerte de condición gregaria, ¿no? De gente que realmente le interesaba ese mundo y sí, lo ejecutaban con un criterio muy profesional, sí, aunque no se ganaron un centavo. Sí, 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 sí. El caso de Héctor Alterio era emblemático. Igual, que vendía galletitas, teatro, y, sí, 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 y trabajaba en Nuevo Teatro, pero a la vez llegó, digamos, a ser un actor muy, sí, una generación, ¿no?, que tuvo esa fortuna. Claro. Yo tuve la suerte de poder verla y transitar, sí, por ahí. De eso, y un momento cultural muy rico, muy, muy valioso, digamos. Sí. El cine argentino de ese momento también empezó a dar muy buenos directores, entre ellos Leonardo Favio. Claro. Que lo lleva, digamos, a esa maravillosa película que fue El Aniceto y la Francisca. Romance, sí, romance, sí, sí, ¿no? Sí. Típico de Favio, porque sí, solamente a él se le podía haber ocurrido meter un protagonista en una película importante como esa. Bueno, en mi caso, absolutamente desconocido. Sí, sí. Sí, por eso hago la relación entre Nuestro Fin de Semana. Exactamente. Porque, me acuerdo que Federico Lupi era la revelación del montaje, sí, de sí, Tito. Sí. Porque es verdad, fue, digamos, así era, así el era. Personaje ese del Soltenón era un personaje muy, sí, hermoso. Y a la vez era como una especie de personaje marginal que tenía una actitud, sí, ideológica. Típico romántico de Buenos, exacto, Aires de esa época. Exacto. ¿No? Que estaba, curiosamente, me decía Roberto Cosa,
inspirado en un personaje real de los teatros independientes, que decían Come Clavos, muchacho que vivía fantaseando, lucubraba, viajaba, comía como podía, ayudaba, un romántico porteño de esa época. Y de ahí, de alguna manera, la conexión con Julián Bisbal, el otro personaje también que es un prototipo de... Lo que decía es verdad. También en ese momento descollaba mucho en el mundo del teatro, ya en la televisión previa, David Stivel. Sí, David, claro. Que tenía un sentido muy ajustado de lo que era la puesta en escena. Sí, todo lo que fue aquel moderno, ciclo maravilloso. Muy hábil para armar elencos. Sí. Y Julián Bisbal fue una de las grandes piezas de Roberto Cosa, que se hizo en el Teatro de la Calle Santa Fe. En el... teatro, que era de la Casa del Teatro. Sí, el Regina. El Regina. Claro, Regina. Claro. Anduvo muy, pero muy bien. Sí, sí, sí. Un grupo de actores maravilloso también. Claro, claro. Pero digo, fue una época pródiga en cuanto a autores, directores, actores y público. Claro. El público del teatro con una condición casi masiva. Sí, sí, sí. ¿No? Acá pasaba en las provincias, pasaba en proporción una cosa similar a lo que sucedía en Buenos Aires, ¿no? Es decir, en esa época estaba el Teatro de Arte, el Teatro de los 21, una serie de grupos en Santa Fe, como en Rosario también había grupos como El Faro, Los Comediantes, que, ahí estaba Héctor Tialdi, Pocho Pablo Antonio, mucha gente que después fueron a trabajar a Buenos Aires, Carlos Pais, era increíble porque era la época de oro del teatro independiente. Se hacían jueves, viernes, dos funciones el sábado y domingo. O sea, cinco funciones semanales en una ciudad de provincia, en una sala obviamente no muy grande, de 100, 150 butacas, pero eso hablaba de una efervescencia. Y además era importante muy que grande, una parte de la autonomía la podían gestar. Claro, ¿no? Claro, con exactamente. Sí, fue una época realmente brillante. Claro, Después, a usted le tocó estar en el cine nacional, me refiero, ¿no? Para mí, en una media docena de las mejores películas que se han hecho en los últimos 50 años. Es decir, empezando por el romance de la Aniceto y la Francisca, La Patagonia Rebelde, las películas de Aristarain, que era un director. Fíjate qué curioso, vuelvo a decirte que en ese sentido, debo reconocerlo con absoluta limpieza, fui francamente afortunado, porque en esa época, junto con el teatro independiente, del que estamos hablando ahora, había también un movimiento que no llegaba a ser un movimiento en el sentido orgánico del término, pero había un cine argentino que estaba, comenzaba Fabio, estaba David José Con, estaba Rodolfo Kuhn, estaba Silvia Filenzi, comenzaba a trabajar con un espíritu similar, Ayala, Timitivo Olivera, los grandes maestros como Sofici seguían haciendo sus películas. Había también una efervescencia, inclusive gremialmente, la Sociedad de Actores tenía injerencia en el manejo del cine junto con SICA y otros sindicatos. Y se hacía mucho cine realmente bueno, de una enorme artesanía, tal vez en ese momento, y que le podía llegar a mojar la oreja a la Argentina y a México. Sí, ¿no? El que único, tenía una estructura. El rival que teníamos en el buen sentido, ¿no? Sí. Además lo tenían a Buñuel, tenían algunos jugadores importados. Sí, claro. es verdad. Pero fue maravilloso porque. Yo asistí durante un tiempo a la Cámara de Cine, que me mandaban el sindicato de actores. Y ahí estaban todos los grandes, estaban de la gente de Lumito, estaba Tineri, estaba Sofici. Y discutían el cine comercial con una pasión casi adolescente. ¿Por qué? Porque eran productores que querían hacer dinero con el cine, pero fundamentalmente eran productores de cine. Su trabajo era hacer películas. Sí, sí, buenas películas. De eso no afuraban. Y lo hacían con un criterio profesional realmente adulto, maduro, y consciente y concreto. Y eso era importante porque uno aprendía lo que llamaríamos las dos caras, la románticamente pura del cine-arte y aquella que imponía sus... sus criterios pragmáticos, digamos. Y que además también en eso está el deseo de que eso sea un producto
popular, digamos, un producto que llegue a todos. Lo decía. Porque es recuperar el espíritu del grotesco, del sainete, de los Discépolos, de los Cayol y de tantos otros que nos enseñaron a que se podía hacer las dos cosas, digamos, un buen negocio con un buen producto estético. Bueno, esa vieja herencia que tú dices de Cayol y compañía, de los grandes autores del grotesco argentino, con Discépolo a la cabeza, lo iban retomando muy lentamente, pero con mucha fuerza, gente como Cosa, que fue seguramente y sigue siendo el representante conspicuo de la época. Claro, ¿no? Sí. Y Gortiza, por supuesto. Gortiza. Pero había, insisto, era un momento del país también bastante particular, un país que andaba económicamente bien, transitando peligrosamente entre debacles políticas y ciertas andaduras un poco más modernas, ya es otra historia. Pero fue un momento bueno. Yo te digo, tuve la gran fortuna de haber transitado esa época, de haber visto a esa gente trabajar. Y haber trabajado con muchos que después me dirigieron en películas importantes, en el caso de Ayala, Olguera, Aristarain. Sí, Aristarain es una figura. Tiempo de revancha para mí es una película monumental. Y monumental el trabajo de ustedes, además. Mira, el actor en cine o en teatro, si no es dirigido, no funciona. Sí, no, lógico. No, sí. Y es uno de los grandes contadores de historias que van quedando. Sí, Aristarain es. Es fantástico. De los que los tienen últimos días de la víctima, sentido, otra película maravillosa, ¿no? Sí. La que hicieron en San Luis, la de. No me acuerdo ahora el nombre, la del el caballito que corre con el tren, la de. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Muy bien. Por eso digo que a usted le ha tocado estar en el mejor de los cines. Entonces, yo digo que justamente está bien la frase, me ha tocado. Sí. No es que yo elegí, tenía la suerte de estar en el momento del mercado. Porque a veces ocurre también eso, que uno dice, bueno, hay buenos actores o buenos escritores o buenos elementos para hacer un gran cine, un gran relato. Si no sean esos elementos socioeconómicos importantes, se conjugan muchos factores. Sí, el contexto, digamos, que sociocultural y político y demás, ¿no? Y nada, fue una época realmente de mucho cine bueno, porque no era solamente el cine de Stalin, había mucha gente filmando muy bien. Claro, Y entonces el cine comenzaba inclusive en la Argentina a tener preeminencia en muchos festivales. Claro. ¿No? Festivales de Canadá, Toronto, festivales de Chicago, New York. Festivales europeos, San Sebastián, Locarno, Carlos Vivari, donde no se iba regularmente. Sí. Y ya empezaba el cine argentino a tener una presencia constante y realmente una presencia fuerte. Sí, claro. Digo, bien habida, claro. La cuestión mediática. Bueno, fue una época linda. Claro. No quiero parecer nostálgico, pero después fue más. Complejo el mundo económico del cine, más compleja la política. Sí. Y ya hacer cine era una tarea compleja, engorrosa y desgastadora. Costosa también. Ahora, de todas maneras, hay una nueva camada que, digamos, recupera ese espíritu, ¿no? Muy buena. Muy linda. En un sentido, hoy lo decía con unos colegas de acá de Santa Fe, es curioso lo que ha pasado, porque desde las míticas películas de Pizza Birrefaso, Bolivia, una película de Trapero. Sí. Ha aparecido una generación de cineastas muy jóvenes, mujeres también. Sí. Lucrecia Martel, sí. Que han podido filmar con una libertad interior que nosotros desconocíamos. Sí, es verdad. Han roto los paternalismos culturales y se han expresado con una enorme libertad. Bueno, yo digo que esta generación que arranca acá en la Argentina con la democracia, no tenía todos los dogmatismos que teníamos exactamente. Nosotros teníamos la suerte de tener una época muy rica culturalmente, pero también cargado de ciertos dogmatismos. Y ellos son más libres. Los chicos jóvenes habían vivido la experiencia, discutible o no, pero experiencia insoslayable al fin, ¿no? Que era habían visto a sus mayores, padres, hermanos, tíos, lo que fuere, fracasar, según ellos, estruendosamente en términos políticos. Uh-huh. Exacto. Y tenían la conciencia exacta de que los discursos que habían escuchado estaban gastados. Gastados y vacíos. Claro.
y se dedicaron a contar el mundo según su propia sensación y sentir de la vida, es verdad, de las cosas. Y eso les dio una capacidad novedosa del relato. Sí, sí, sí. Y hay películas de ellos, sí, primerizas películas que parecían filmadas por tipos que habían hecho 50 películas. Exactamente, sí. Y lo mismo pasa en el terreno del teatro, digamos. Sí, 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 sí. Uno no sabe con qué se va a encontrar a veces. Sí, sí. Y es interesante, digamos, decir. Se atreven a mezclar lenguajes. Todo. Digo, insisto, el uso real y concreto de una auténtica libertad interior. Claro, ¿sabes? Claro, claro. No una especulación superficial, ¿sabes? Sí, sí, o puramente sí, intelectual. Sí. Realmente. Exactamente. Es casi una toma de conciencia de lo que es la vida. Sí. Y eso es maravilloso, te digo. Y un espíritu lúdico que para el hecho artístico es fundamental, ¿no? Fundamental, y que no está superado. ¿No? Claro, yo, claro. Sí, a mí me produce, digamos, mucho entusiasmo ver estas nuevas generaciones que a uno lo sorprenden, lo superan en el buen sentido. Bueno, uno estos días en el Festival de Mar del Plata hay 4 o 5 películas de gente joven, de las que he leído comentarios, no los he visto, ¿no? Pero leo comentarios de gente inteligente. Y se ve que estamos en presencia de una etapa seguramente más que novedosa, te diría espléndida en el sentido del despertar de esto que es tan difícil en la novela, inclusive, el sentido profundo del relato, de cómo contar algo, sí, ¿sabes? Sí. Con verdad, con convicción, sí, con estética, ¿no? Sí. Y esta gente lo tiene, yo digo, ¿de dónde lo sacaron? No lo sé. Porque algunos tienen espesor vital. Claro. No es que tienen 60 años, han vivido muchísimo. Son gente muy joven. Sí, 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 sí. Digo, están tocados por una atmósfera audiovisual que yo desconocía. Sí. Y que desconozco, vamos. Y la experiencia en España fue rica, por supuesto, también. Diferente. Para mí muchísimo, a mí me salvó la vida. Porque yo me fui de aquí me había ido en el 99, 98, 99, volví un par de años. Me tocó el corralito famoso. Claro. Que me dejaron en la más en la calle. Tremenda encrucijada. Claro. Me fui más bien, más que nada, por la profunda decepción. Siempre te digo lo mismo, pero es verdad. Tuve la gran suerte de que había unas películas mías que habían andado bien allá en España. Entonces eso me permitió recuperar la autoestima, claro, un poco la vida cotidiana. Claro, claro. La condición burguesa. No, y es lógico, uno necesita un lugar que se ha ganado, además, por otra poder parte. Poder ir al cine de nuevo, empezar a leer, estaba muy destruido. Y para mí España fue un descubrimiento maravilloso en varios sentidos. Uno de ellos, tal vez el más, a ver, cómo diría, el menos importante y el menos serio, pero para mí que fue de gran importancia, aprender a comer. Aprendí a comer. Bueno, sí. Dejé mi condición carnívora absoluta. Saben, ellos saben. Y aprendí a comer el pescado, la verdura, las horas. Aprendí a disfrutar de la comida con un sentido realmente gastronómicamente casi perfecto. Sí, sí. Madrid no sea importante, pero todavía a la medida del hombre. Vi mucho cine, vi mucho museo, mucha biblioteca. Me interesaba mucho lo que pasaba ahí. Una ciudad con los sistemas de transporte mejores del mundo. Y con la cuestión de la filmación y de la gira de teatro, me conocí toda España íntegra. Bueno, a mí, yo tengo una experiencia similar. Yo conozco más España que la Argentina. No me digas. Yo hice 17 giras por España. Entre el 91, 92 y la actualidad, he hecho 17 giras. Caramba, bueno, ¿sabes lo que he hecho? Giras de 58 días con 24 funciones por distintos lugares de España. O sea, cada 48 horas una función. Furgoneta, autovía de una ciudad. Bien, como decimos aquí, bien tipo el bosque, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo que la primera gira que hice, que fue con una obra argentina llamada El Vestidor. Sí, El Vestidor, sí me acuerdo. Fue muy lindo, Recuerdo que en España en ese momento, por una gestión importante del PSOE, estaba en el poder, se habían reciclado 1.027 teatros en toda España. Sí. Maravilloso. Eso lo maravilloso. Hizo. Pequeños, medianos, grandes, todos. Alguien que era, yo lo conocía mucho, que es Manu Aguilar. Claro. José claro. Manuel Aguilar, que estaba en el director del Nacional de Teatro en la época de Felipe. Y eso me permitió conocer una cosa de España que para mí era ignorada, que era
la pasión del público español del interior por el teatro. Sí, sí. ¿No? Que seguramente, digo yo, debe tener que ver con aquella vieja condición popular del teatro del siglo de oro, ¿no? Sí, claro. Vamos a escorrar. Claro, ¿no? Como el que está en Almagro todavía. Que funcionaba en toda España. Y eso fue una experiencia, te digo, más que rica. A mí lo que realmente me hizo bien de España fue que me recolocó en una parte amable de la vida. Estaba muy decepcionado, mucha angustia. Ahora, ellos fueron muy generosos con nosotros. Y yo me acuerdo que en el año 2001 estuvimos, entre otras cosas, en el Festival de Otoño de Madrid, y el 80% de los espectáculos éramos argentinos. Sí. Y ellos decían que nos querían ayudar porque nosotros los habíamos ayudado en la década del 50. No se olvidaban de eso. Es un recuerdo muy importante que te lo hace notar mucho. Sí, sí. Y alguna gente lo valora con una emotividad realmente notable. Sí, 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 sí. Aquellos famosos barcos de Tigo y Carmen. Sí, sí, sí. Y no por casualidad, Avenida General Perón está en toda la ciudad de España. Sí, sí, sí. Hay un recuerdo muy intenso, muy vívido, de que nosotros fuimos generosos con ellos. En los últimos años, en la última década, eso se complicó bastante. Sí. La economía europea se articuló mucho, España entró en un periodo bastante complicado. Los celos con él. Y entonces apareció el miedo típico de los países que han sido migrantes. Claro. Apareció el miedo al inmigrante. Exacto. ¿No? Al que venía. Sí, sí, sí. Y ahí ha habido políticas no del todo felices. Con una gran conciencia de parte española, muchos españoles, de que ellos habían pasado lo mismo en la década del 50. Claro. Recuerdo una campaña, en la segunda, última etapa de Felipe González, que decía, en unos afiches, ¿no? Había padres, abuelos, tíos que llegaban a Casablanca, llegaban a Alemania, a Hamburgo, llegaban a Inglaterra, llegaban a Venezuela, llegaban a Buenos Aires. Y decía, tus antepasados lo hicieron, no los desdeñes al inmigrante actual. Claro. ¿No? Para crear una conciencia de que el que revenía, claro, venía por la misma razón que se venía de los abuelos, ¿no? Claro. En Canarias, por ejemplo, uno va por Las Palmas y la mayoría de las calles hacen alusión a la Revolución Cubana. Sí, 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 sí. Y un día me explicaban ellos que en la época del 40, del 50, los canarios aprovechaban un momento del año para... iban en pequeñas barcas hacia la zona de Venezuela y a la zona del Caribe, a la zona de Cuba. Por eso tanto vocabulario canario, la guagua, Sí. ¿No? Sí, además en Canarias, por ejemplo, un día me dice uno, uff, lo feo es irse a la Chacarita. Y yo le digo, ¿a qué te referías? A la Chacarita, hombre, al cementerio. Y dice, claro. Hay tantos canarios en Buenos Aires, en Montevideo, que la Chacarita está incorporada acá al lenguaje cotidiano. Sí. Bueno, esas son las cosas que yo siempre digo, así, para interpretar a una cultura, a un pueblo, no hay nada más maravilloso que una obra de arte. Sí. Uno ve una película de Kiarostami y puede entender el mundo árabe. Absolutamente. Es decir, no hay otra manera de entenderlo. Ese lenguaje es universal. Uno, claro. Es verdad lo que decís. Cuando uno ve una cultura tan distante y milenariamente tan lejana como puede ser lo de la japonesa, claro. Cualquier película japonesa, cualquier película. Todos los grandes, Sí. Te acercaban a esa condición totalmente, humana cotidiana. Totalmente. Que todos disfrutamos y compartimos, ¿no? Sí. Bueno, es uno de los pocos grandes placeres de poder transmitir a través del lenguaje escrito por otros esta universalidad de lo que somos, ¿no? Claro. De lo que somos. Claro. No hay tales diferencias. Eso es lo maravilloso. Sí. Y además, nosotros somos un país que venimos de los barcos, así que con más razón debemos respetarnos y respetar a los que vienen, ¿no? Así a veces uno encuentra esa cosa que pasa en todos lados, esa cosa xenofóbica de ojo con los peruanos, bueno, que son tal cosa, ojo con los chilenos, ojo con aquellos. Y el desconocimiento, la ignorancia, totalmente, el miedo al otro, limitación, el miedo a lo desconocido, a lo distinto. Sí, sí. Por eso uno viajando, andando, es donde más
se aproxima a otras culturas y se genera una cosa de crecimiento para uno mismo. No hay mayor riqueza que esa, ¿no? De incorporar, así como decía usted, la comida, la forma de comer de los españoles. Sí. De todos aprendemos algo, ¿no? Sí, pero además porque aprendí cosas que tenían que ver con mis propios antepasados, claro, italianos, que yo desconocía. Sí, claro. Que es que se comía en casa lo que había. Claro. Se reciclaba lo que había, lo que sobraba. Y se aprendía a hacer una suerte de una economía nutricia y novedosa. Sí. Con poco. Y era una elección de economía brutal. Yo siempre digo, si el actor fuese un ecónomo consumado, se daría cuenta cuánto puede expresar con poquito. Claro. ¿No? Que es el sumo de la síntesis. Claro. Bueno, la comida pasa igual. Ellos lo conocen muy bien, el mundo campesino lo conoce muy bien. Sí. El mundo mediterráneo, vamos. Sí, mediterráneo. Eso para mí fue una hermosa experiencia, de verdad. Las diferentes comidas de toda España, claro, ¿no? Que por otra parte, bueno, para los que aman la cantidad más que la calidad, como yo.